talleres que estén capacitados, medio capacitados, para afrontar tanto la encuadernación clásica como la moderna, no lo conocemos. No lo hay. Estamos hablando del libro, del ser más importante de la creación después del hombre. Nosotros, en el desarrollo incluso de la encuadernación moderna, utilizamos las mismas técnicas clásicas, pero con diseños actuales, con diseños modernizados. Se han hecho para innumerables clientes y centros de bibliofilia. Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Palacio Real, la Colombina de Sevilla, distintas universidades extranjeras. Pues para el Vaticano hemos hecho últimamente, días hace, un ejemplar del Divino Impaciente de don José María Pemán, que le llevó un señor de Sevilla precisamente para entregárselo a su santidad. Ha sido en estos días. Hay que entroncarse muy concienzudamente con el ejemplar, desde el autor, desde el formato, desde la tipografía, desde el ilustrador, coloración, pero sobre todo el asunto de la obra. La encuadernación manual tiene una textura, un tipo de grabado que nos lleva a pensar y a reconocer que aquello no tiene la frialdad mecánica de la serie. Ahora, he de decirle que yo me inicié aquí muy joven, muy joven, muy joven, y entonces casi no tuve tiempo de elegir. Es merecedor toda esa labor y todo ese afán que se le echa por conservar y por estar súper, súper entregado con esta bella profesión.